Hey there. I'm sorry I'm late. Um I was I was just um, doing some other stuff, but I'm here. I'm here now and that's what matters. Okay, welcome back guys. Welcome to another of our nights evening, here together. Teacher. Hey, good evening. Um it this, it's all going going great, you know. Actually today earlier I was just um, trying to remember or trying to think how it's going to feel. Um, not bullying you every single night from Monday to Thursday. Nah, no, just kidding. So I was just thinking. Um, I have I have had fun with you guys. Thank you for that because I thought you know working from nine to ten was gonna be a little bit more tiring, but it really hasn't been. It has been great. I I almost never feel um, any any sense of sleep, so that's great. It's great having having to work with you, but. Um, today I'm here to remind you and to ask you to please, 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 if you haven't finished all the exercises on the platform. You know we have all of us um, for support, for help, and yeah, I hope you uh, you guys have already finished. But if you haven't, I will be asking you to please do. Now um, we can do that if you want. We can go ahead and check some of the exercises that are still pending. Or well, we can continue with the class that we had decided to have for tonight. We are going to be talking about the models, three different models that have similarities, but at the same time have um, some differences on terms on like how, when we're going to use them, and uh, we're also going to be talking about a lot of idioms. I had brought, I don't know how many, but I think it, there's like those are like the most common idioms in English. Um, so, yeah, we're going to be talking about that. Now, before we get there, before we get there, I would like to get some feedback. Sí, antes de hablar acerca de la, la clase de hoy, me gustaría poder, um, no sé, obtener un poco de retroalimentación. Sí, esto por lo general lo hago en la última clase, pero esta noche, no sé por qué, siento ganas eh, que me traten mal. No, es que no... No, este, quisiera recibir, verdad, esa, uh, no sé, su, sus opiniones, your feedback, because we don't know, maybe tomorrow is going to be a busy day, and we're not going to have that ability or that skill, uh, maybe tomorrow I'm going to be too tired or too drunk, no, but too tired to talk about, um, about, well, me, but yeah, so I would like to get that feedback, because I am still young and i think there's still room for me to improve um, last last time i was i was uh, leading a group i remember they told me that one of the things they would like to have more was chances to practice like more chances to practice so that's what i've tried to do that's what i've been trying to do with you like provide you with like more questions more spaces where you can talk and not only me But yeah, what would you have to say? ¿Qué tendrían ustedes que decir? Lo pueden decir en español sin ningún problema. Entonces me gustaría recibir sus comentarios, ¿verdad? Eh, esta vez no quiero estarles como llamando, o sea, sino que más bien de forma pues voluntaria, me gustaría recibir um, cuáles serían algunas de las, de las ideas que ustedes puedan tener o las apreciaciones que puedan tener eh, de la clase. O de bueno, mi desarrollo, ¿verdad? Que ustedes ya han estado con, con otros um, profesores antes. No los voy a juzgar por eso. Pero, ok, tell me. Me gustaría escuchar más, más que todo lo malo, eso sí. Más que todo ¿Cómo, lo malo. Como no puedo... Puedo... entiendo. Como no entendí muy bien. Uh -huh. ¿Qué quiere que hablemos? Que me digan en qué me equivoqué. ¿Por qué Ay. me dejan? ¿Por qué se van con otro? Ay. Mucho me bulió. ¡Ay, Tilín! ¡Qué corta se, venas estás hoy! Porque se van con otro el próximo mes. Díganme, ¿qué hice mal? ¡Ay, oh, no! Sobrevivirás. ¿Qué? Oh, that was a good one, that was a good one. No, but really, I would like to get the feedback. Sí, lo que sea, algún comentario que ustedes tengan para, para agregar, pues a mí me interesaría conocerlo. Bueno, en mi caso, sinceramente, yo no tengo nada malo de que decirle a usted porque, quieras o no, cada profesor que hemos tenido tiene o tiene su método de enseñanza y para mí siento que cada método de enseñanza que han tenido eh, hemos aprendido y hemos mejorado más porque cada, cada método es diferente y, aprende, y aprendemos mejor por cada método, ¿me entiendes? Ok. Ajá, pero siento que nada malo que decirle a usted, no. Ok. No, dile la verdad. I don't no, believe no, no, no. Sí, al no, no, believe me. Believe me. me no, 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 believe me. It's really. Dile lo real. que me dijiste ayer. Oh. No te digas porque está grabando no lo va a decir. Spicy, that's, that's spicy. spicy. Okay. So, Calixto, anything to say, Wendy? It's my feelings, teacher. Your feelings, oh. those are the ones hurt. <laughs> I'm so sorry. I kidding. <laughs> I'm sorry, in every class there's always one. Hey teacher, yo sí. Uh -huh. ¿Este? Pues, esto lo voy a decir en español para que va a ser más rápido. It's okay. yeah. eh, eh, me pareció bastante extraño al inicio que usted hablara bastante español para el nivel en el que estamos, porque por lo general eh, los otros uh, profesores, mmm, digamos que solo el primer módulo era full español. Uh -huh. Sin embargo. Eh, como dijo Eric hace un segundo, este, cada teacher ha tenido su, su metodología uh -huh. y la suya es muy bonita. En realidad es bastante dinámica, eh, participativa, eh, para hacer la hora que es. De verdad que no es fácil, uh -huh. o sea, manejar un grupo y el grupo que usted tiene es bien grande. Uh -huh. Entonces, este, me gusta escucharlo hablar inglés. Este, hay cosas que no las entiendo, pero me gusta porque es bien fluido, bien rápido. Entonces, eh, pues eso también a nosotros nos, eh, bueno, por mí, ¿verdad? Eh, a mí me, me agrada porque sí hace que, que también quiera despertar mi oído, pues, ¿verdad? Eh, yo creía que, que tenía buen listening y ya veo que no tanto. Entonces, eso, eso es buenísimo para, para uno de estudiante, pues. Y en realidad, el, el, el utilizar las dos maneras de hablar español y hablar en inglés, eh, también lo deja menos perdido a uno cuando de verdad el listening no es tan bueno, porque a veces nos no pasa, pues, o sea, eh, no, no, la práctica que tenemos tal vez no, no es tan grande como debería de ser, digamos, en el, en el lapso, porque hemos pasado casi dos meses sin clase, sí. y si retomarnos usted, pues no, tampoco fue tan, tan fácil. El tema de las bromas y todo ese tipo de cosas es buenísimo, como le, bueno, yo sí me he sentido bien cómoda, entonces eh, me parece que, que eso... Hace que no, no te durmás, o sea, que te, que te motives. El hecho de que a veces usted comente eh, etapas de, de su vida, de su carrera, en el sentido de que usted también da clases, en otro me imagino que en una universidad o algo así, sí. es buenísimo porque usted, usted está joven, pues, entonces también eso despierta la, el, la motivación de uno, o por lo menos es mi percepción. Entonces, yo de verdad que no tengo nada malo que decirle. Lo, lo malos ya se lo dije a Erika ayer y él también me dijo lo suyo, pero <laughs> ahora no. Bueno, sí me dejé. Vamos en el... ver. Ahí en Facebook se van a desquitar en la página de corporativo. Hay un tipo oh, ahí que... Bien recomendado. Si, pusiera, si pusieran 20 de calificación, 20 tuvieras, teacher. Buenísimo. Thank you, thank no, you very much. Uh -huh. Yo sí me quedo con lo que dijo Wendy, que, ¿cómo se llama? Que a pesar de, de que todas las bromas han sido para mí. No todas, no Emo. todas. Algunas Casi. han sido para Calixto. La para, algunas para Jorge. para el presentador. se me olvidaba Pues sí. <laughs> se le don se o sea, y ¿Ah? <laughs> llevo las suyas. Se le donce se llevo las suyas. No, siento <laughs> que, que en, entre broma y broma nosotros hemos aprendido bastante, pues. Okay. O sea, sí. no, no, no estamos como, voy a decir, perdón, que en otros módulos que es muy, muy... Que claro. da mucho sueño. Y siempre han estado de 9 a 10 ustedes. O sea, un par de ustedes. Ah. Yo entre sí. Okay. Yo sí, ¿Y siempre. Y antes se dormían. Porque Santos yo sé que... Te, yo sé que Santo se dormía. Tiene esa cara. Es la <laughs> Qué malo. Se, se le mata. Mata. Es que cada rato ve así. Y eso coge conmigo, digo yo. <laughs> no, yo he tocado alguno, con algunos profes que literalmente da sueño. Con solo que dijeran good evening, ya me estaba quedando dormido. Y para mí ahí estaba se te Hasta hecho perfume. Perdón, Adela, Adela creo que quería agregar algo. Sí, como Wendy, igual Estoy desde el, el primer nivel con aquí, en la lucha, créanme sí. que para mí sí es difícil, porque sí, yo empecé cero totalmente, okay. eh, y sí, en los módulos anteriores hay profesores que, ajá, full inglés, entonces hay momentos que yo me quedaba en las nubes, y yo, ¿qué, ¿de qué hablan? Y yo, ok, sigo a la corriente porque ni idea de qué están hablando, ¿verdad? Entonces a veces quizás en el mediodía me ponía a oír los audios de las clases anteriores para ver si entendía algo. Y sí, es buena táctica, sinceramente, hablar en inglés y si ve caras ahí sorprendidas, traducirlo al español, porque quieras o no, habemos muchos que empezamos de cero, sinceramente. Y, y uno hace la lucha, porque para mí, créanme que estar ahorita despierto es una gran cosa, porque yo soy como los pollitos, a las 7 de la noche yo quiero dormir. Ay, no. Entonces, es un sacrificio, un sacrificio grande que que uno aprovecha que la gente, por ejemplo, en mi caso, la empresa me lo está dando. Uh -huh. Entonces, estoy tratando de aprovechar lo máximo que puedo. Y sí, eh, su táctica es magnífica y si se puede quedar para el próximo, excelente, porque sigo. Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiese, pero no pudiese, amiga. Yo quisiese. Sí, pero es que es, es complejo, es pegriloso, por... es pegriloso. no puede ser sí. y no podemos sí. votar, no sí. podemos Loso. votar. I don't know, I'm not sure ¿Sí? honestly. Honestly, I'm not sure if you guys can request me. Um because all the groups have said so, but I don't know. Um mm -hmm. René aquí viene René sí va a decir las cosas malas, ok René, sin tapujos. Tell me René. Eh, los primeros días, eh, good evening, hey, Good evening. Hey there. Uh -huh. Good evening. <laughs> good evening and goodbye Dice cómo <laughs> Everybody. Los primeros días no me pude conectar porque yo trabajo en el hospital. Uh -huh. uh, mi, el módulo anterior fue mi primer módulo. Oh, really? Entonces, este, bueno, uno de los que están aquí, pues, tengo compañeros en el módulo y, y respet, respeto mucho a la, a, la, a la docente, a cada quien. Uh -huh. eh, no me sentía muy motivado a comenzar el módulo, voy a ser honesto porque pensé que íbamos a tener a la misma teacher durante todo el recorrido y que huevo. Y no me van a decir que es Diana, por favor, porque Diana me cae bien. me acuerdo no, oh, cómo I, se llama. Oh, hey, mi mamá. ¿Alguna vez han no. trabajado con Ajá. Diana? Diana Salas no. o Diana no. Rodríguez, ¿no? Yo, yo estudié con... Con un señor que se parece a Nayib Bukele. Ah. ah, sí, he visto sí, los videos por ahí. Ajá, a él. los de los otros. Ajá. A un señor, a un señor Colette, pero algo gordito. Eh, The, con I know that one too. Patricia. Y con la anterior, que también René con René tocamos. Creo que. Sí, pues, con Nati o la anterior. Con Nati. Entonces, Nati. de verdad, ella tiene una manera como bien, different. Different, en, en el sentido de que, este. Digamos que a mí, a mí me gusta que sean así como bien agresivos para que te tiren al agua y aprender de una vez. Y, uh -huh. <laughs> y soy yo, pero ella era más así como de para kinder, ¿va? Ah. o sea, bien, bien, bien Soft. Como metólica, uh -huh. suave. Entonces, pero creo que me conecté hasta el tercer o cuarto día del, del módulo que ya pude estar. Y me preguntaron, mi, mi, mi jefa me preguntó, porque ella es la que me mete en las clases, ¿no? ¿cómo sube el inglés? Así, ah, no, el que está bárbaro, le dije así, así porque sí se ve que es más natural, le dije así, yo, oh, no es tan mecánico, le dije así. Ajá. Pero quiero, quiero destacar el, el hecho de que quizás algunas veces he tenido dudas en algo puntual y me has explicado puntual, uh -huh. sin andar por tanta casaca. Uh -huh. Eso creo que diga, ah, estamos. ¿no? bien porque okay. yo vengo de estudiar inglés presencial y me cambié a, a, a virtual ¿verdad? por la oportunidad que me dieron en el trabajo y, y yo dije a ver cómo va a ser la dinámica dije sí, a ver pues pero entiendo que quizás el otro módulo no vas a estar tú a saber difícil no va a tocar sepa dios ¿verdad? a ver pero sí. ojalá ahorita para mí el calibre ha ido así como para arriba ojalá que se mantenga la línea esperemos para Yeah, hopefully, hopefully. Y si es así, pues no, hay que Pero gracias, gracias por tomarte el tiempo en serio, por los ejemplos, por tu vivencia. Eh, y le quiero dar la palabra a Susana, porque está levantando la mano. Ajá. Ya le duele, ya, está, ya, está. Hey, ya No llores, teacher, no llores. Hey, es que ya, no, hacer, la... ya no me van a hacer trucos de magia en la noche. Sí, yes, yes. hey, no okay. sí. Lo último, lo último. Yo le doy 10 al bullying de este grupo. Ah, ya. Yeah. <laughs> Para con hey, el Eric, teacher, sí para, no, para... No, no, Eric, no solo vos, Eric, no te creas tan importante, dijo la el... Pero de un 100%, madre. el 70 era para mí. Sí. 99, pajarito, 99. Sí, cabal. Lo un bueno poquito, que bueno. pues no me afecta. Otro... Ah. Ya pasó la pregunta, le guys, dice. Please. Ok, vamos a escuchar a Brenda. Sorry, Brenda. Tell me. Ok. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en, en mi caso, ¿verdad? Ha sido un gusto realmente. este Sí, lo considero un buen profesor y realmente me he quedado sorprendida cuando dijo que tenía 25 años y así como que ya viajó y como que todo eso. ¿verdad? Espérenme que por aquí tenía el DUI, ah, no, ya lo regresé, por si no me voy. Entonces, este, es bastante sorprendente eh, y qué bueno, ¿verdad? Por usted, por, por sus logros. Este, y cabal hemos tenido diferentes docentes en todos los módulos, yo igual estoy desde principiante uno con, con INSAFOR, entonces, este, y realmente para mí todos han sido buenos docentes, cada uno con sus propias características, ¿verdad? Y, y cuando dijo Wendy que hay algunos que solo hablan en inglés, no sé, no sé quién lo dijo, eh, recuerdo el que tuvimos, no creo que fue el penúltimo. Él hablaba al principio solo en inglés y, y hasta el acento que tenía era como bien bien inglés porque hasta los nombres y todo este no sé si lo recuerdan algunos era el que decía everybody say cheese. <laughs> Entonces, ah, <laughs> que no traje dinámica, dije, ah vaya, disculpe. Él hablaba este <laughs> al principio, verdad, y han vio que que, que casi todos nos quedamos en la luna empezó a hablar español oh. entonces igual usted verdad y, y, y es, es bueno porque así no nos quedamos tan perdidos porque en el trabajo una compañera me comentaba que ella estaba con la Academia Europea y uh -huh. solo les hablaban puro puro inglés y que todo todo tenía que responder en inglés entonces ella estaba ahí bien frustrada porque se quedaba pues en las nubes, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que hemos hecho un buen trabajo a lo largo de este módulo y ojalá sigamos adelante y ojalá usted también, ¿verdad? Sí. Yes. Maybe y we estirar. can see one another sometime, maybe. We don't know, but maybe. <laughs> Saben que yo siempre roto las reglas en ese sentido, porque cuando... Ya le voy a dar la palabra a Santos, creo que se quería decir algo. Este cuando me fui para Estados Unidos, en las clases que daba eran niños de Kinder. Y se suponía que los niños no tenían que saber que yo sabía inglés. O sea, los niños se suponía que ellos, o sea, estaban, que yo no sabía nada de inglés, que yo solo hablaba español. Eh, pero a mí me daba cosa. O sea, cuando los veía a los niños así como que les decía, buenos días, ¿cómo estás? O sea, lento, ¿verdad? Porque eran niños de Kinder. No les iba a decir, hola, ¿cómo estás, pajarito? ¿Cómo te fue ayer? O sea, no, ¿verdad? ¿Cómo está la familia? Y tu tío Juan. O sea, no, este, pero Obviamente. eso, eso mismo fue lo que me hizo a mí cuando, yo antes no quería ser maestro, déjenme comentarles, cuando yo estaba estudiando la licenciatura yo quería pues ser traductor o trabajar en cualquier otra cosa, pero no quería ser docente, um, pero la U me obligó básicamente a ir a, a Estados Unidos, porque yo tampoco era como que tanta aspiración a ir al, al proceso, porque lo mismo que tenía que ser maestro, ¿verdad?, pero pues hubo una frase que de hecho es un idioma que no puse y lo voy a enviar ahorita antes que empecemos con el tema de los idioms, que es el fake it till you make it. Sí, no sé si alguna vez ustedes lo han escuchado. Fake it till you make it. A ver, there we go. Ya yeah, fake it till you make it, que significa básicamente, o sea, pretén que lo eres hasta que lo logres ser. Sí, fake it till you make it. Entonces, fue lo que yo me metí a la mente, pretén que lo eres hasta que lo logres ser y estaría a cambio mi perspectiva a simplemente pensar en el docente no es el no es el importante en un proceso de enseñanza-aprendizaje. son los estudiantes. Entonces yo me tengo que adaptar a la mejor forma en la cual los estudiantes puedan eh, pues sentirse bien, pero a la misma vez también es importante que yo disfrute lo que hago. Entonces de ahí viene todo esto verdad de las bromas eh, en la u, yo soy conocido como el profe de la ex, o sea, porque yo toda la vida, y aquí solamente fue con Eric, con Eric, perdón, porque es como el más joven, como con el que más me puedo relacionar, a bromearle en eso, ¿verdad? Porque, ¿qué, ¿qué tal? Y le digo algo así a Adela, y o sea, está pasando problemas familiares por decir algo, imagínense qué feo sería. En cambio, Eric, o sea, yo sé que no se ha casado, y es como que todavía puedo hacerle ese tipo de broma, y le va a doler, pero le va a doler de forma superficial. Entonces. Oh. Ajá, no le va a doler tanto. Sí, 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 ya ni la bicha ni se ni acuerda de vos. No, no, no. se acuerda. Ay, imagínate. Entonces, o sea, por eso en la U, pues yo tengo ese, ese, ese tag, ¿verdad? Que muchos cuando están eligiendo el grupo dicen, ah, con el de la ex me toca a mí hoy. O sea, sí me conocen como Segovia, porque sí. Y más que como soy producto de la U, me conocen casi que todo. Eh, y eso es gracioso, ¿saben? Porque mi grupo, los bichos se levantan temprano, el día de inscripción. A las 6 y 15, a las 6 se abre la inscripción, a las 6, como si era, vaya, imagínense cómo va a ser el concierto de Bad Bunny, así, o sea, en 15 minutos ya está vendido, en 15 minutos yo ya ya estoy lleno en mi grupo, pongo el ejemplo porque pues así va a ser, Eric, no vas a poder ir, este, entonces, <laughs> ni quería, no, decir. no, no, ni quería, <laughs> ni quería, literalmente. sí, no. no, pero entonces, o sea, el ejemplo, ¿verdad? Como más o menos podría ser, así me pasa, eh... Pero creo que es por eso, o sea, porque yo siempre les digo, sobre todo a los estudiantes en la universidad, que pues a ellos los estamos formando para, principalmente para que sean docentes, es la idea principal. Entonces yo les digo que si ustedes lo van a hacer, traten de disfrutarlo, hagan lo mejor que puedan para disfrutarlo y de esa forma, o sea, no, no van a notar el tiempo siquiera o sea la van a pasar bien y hagan que los demás la pasen bien pero claro siempre tomen en cuenta que están enseñando no están ahí solamente por estar verdad haciendo el payaso pero bueno um, y obviamente adaptarse a, a cada uno Santos sí buenas noches este, pues en lo personal a mí me gusta mucho su forma de, de enseñar eh, soy sincero en decir de que el módulo anterior no sé no sé cómo lo logré pasar, porque el maestro que teníamos hablaba solamente español, no entendí absolutamente nada. Tuve que buscar otros métodos, yo para eh, copiaba el tema y luego yo buscaba por aparte para comprender de qué él estaba hablando, porque no nos daba la pauta. Mm. Él, él, él nos explicaba, pero todo lo hacía full inglés, entonces difícilmente. Yo a mí me cuesta porque de todo lo que usted dice yo agarro el hilo, ¿verdad? Uh -huh. Agarro el hilo y ahí voy viendo de qué va se va, va tratando, ¿verdad? Uh -huh. Pero poco a poco. Pero él hacía la pregunta y se quedaba esperando. No nos daba una pauta de decir o nos volvía a repetir, sino difícilmente se podía con él. Entonces, yo me acuerdo que el el grupo optaba por quedarse callado nadie, nadie le, le participaba era una clase extremadamente aburrida verdad entonces y como le digo verdad yo creo que tal vez eh, logré pasar por la por lo de la plataforma que es que uh -huh. estuve eh, a, aprendiendo, a sí. ajá, orientándome ahí y aprendiendo en, con otros métodos. Uh -huh. <laughs> Pero sí, eh, me gusta mucho su forma de, de, de enseñar. Eh, he aprendido un poco más, ¿verdad? He comprendido un poco más de lo que nos habló el otro el otro maestro, ¿verdad? Pero fue por lo que usted nos, no, no, nos vino, me vino a enseñar a mí. Como Así polio. que yeah. muchas gracias. ¿verdad? Muchas gracias. Y sí, en lo personal sí quisiera de que siguiera, pero yo sé, ¿verdad? Yo sé que difícilmente porque yeah. cada, cada módulo nos van rotando los, los maestros, yeah. Así que igual quien lo tenga va a aprender mucho, ¿verdad? Thank you muchas very gracias. Much. Appreciate it. Appreciate it. Félix, Ay, buenas noches, sí. Hi, good este, no enciendo la cámara porque estoy comiendo. Pero, ok, pero enjoy, ah, enjoy. Ay, como me toca trabajar, este, salgo ya bien noche. Okay. En lo personal, igual que Santos, estuvimos en el mismo módulo, ¿verdad? Y el, y el maestro anterior, sí, de, este hablaba demasiado inglés. Y, o sea, y no nos daba la pauta a qué se refería, o sea, una idea y todo verdad en cambio usted su dinámica es bien diferente verdad usted habla inglés pero a la misma vez te, te dice qué es lo que está preguntando qué es lo que está diciendo ¿verdad? porque pues sí nosotros estamos aprendiendo ¿verdad? no no realmente no solo no. para practicar ajá uh -huh. y sí me parece bien su metodología y sí a pesar de que está joven verdad está sabe bastante y muchas gracias por lo que nos ha enseñado. Thank you, thank you. Okay, thank you very much. Ok, el último calixto. Luego vamos ya, sí, porque ya rato ratos está el pobre con el, con el micrófono encendido. Ey, para cerrar. Allá el, escucho eh, un gallo. El broche de oro ya. Uy, humildad ante todo, dijo. Ok. No, es que yo lo que hago es recolectar ideas, papá. Ah, no. Eh, broma, no, lo que yo le voy a decir es personal ya. Sí, <laughs> ya go ahead. Es personal. Eh, no, no, fue pues como dicen algunos compañeros, sí, cada quien tiene su modo de enseñar. Y es cierto, así como usted ha tocado eh, como que maestros o tutores dinámicos eh, que saben como que enseñar y romper el hielo, porque fue una de las maneras en las que a mí sí me encantó, me gustó de que de volada romper el hielo y ¡pum! Todos amigos, todos, será y eso es bueno, eso es bueno porque en los módulos anteriores fue como que, es más para decirle que yo ni siquiera encendía la cámara, empezando por ahí. Ya porque por más es Eso sí es cierto. Es <laughs> solo de lejitos, allá en la banca, hasta atrás, solo viendo, solo de espectador, pero aquí es como que un poco más dinámico y eso es lo que a mí me gustó. Hubo un buen equilibrio tanto en el idioma inglés como en el español, de ir a los que nos. Eh, se nos dificulta un poco el entender el, el listening eh, estuvo ese buen equilibrio, entonces a mí me encantó A mí, para que lo digas así me gustó estar acá, me gustó yo creo que de los tres cuatro, Blanca, cinco, me gustaba Blanca <laughs> sí, no, yo creo que de los cinco módulos creo que llegó acá, no sé cuántos son en realidad, pero sí fue el que, el que más llenó mis expectativas Okay, porque great. sí hay otros en los que no, como Man. le dije, dice que la cámara encendía super aburrido, en algunos falté a las clases porque decía no, ¿para que Mejor después veo la grabación y aquí no falté ninguna, fue la verdad un milagro. You were Pero sí. here. Thank you very much. Bueno, no todavía puede faltar mañana. <laughs> Todavía hasta mañana. No, pero igual, este, eh. a mí, ¿saben qué? Esa es una cosa que se me hace bien extraña, en serio, con el grupo que tengo antes de ustedes, porque con ellos, o sea, no se dejan como que son bien serios, casi, no serios, sino que les cuesta, siento yo, tomar la confianza. Pero igual, este, es algo que depende de cada grupo, um, no sé. Pero, pues de mi parte, yo lo único que puedo hacer es comentarle, ¿verdad? Que pues siempre voy a tratar de hacer bien las cosas, o sea, una cosa que yo siempre les menciono es que pues por mi juventud aún yo siento que tengo espacio en donde crecer, o sea, cosas que podría hacer distintas. Eh, pero pues nada, año, la vez pasada, el último curso del año pasado fue una de las cosas que me dijeron, un estudiante me dijo que sentía que no había tenido tanta oportunidad quizá de practicar, entonces, o sea, hey there, little guy. Ahora eh, estamos un poco, o traté más de darles todavía más espacios, porque siempre he hecho eso, que me gusta que practiquen, porque no es el objetivo que solo venga yo hasta la hablar de hablar toda la noche, ¿verdad? Sino que, o sea, también ustedes es importante que tengan sus espacios para poder expresar ideas o para poder practicar su poquito. Um, pero bueno, me agrada saber qué les, qué les ha parecido. Eh, y pues nada, pues desde mi primera clase, como les digo, yo no quería ser maestro, pero desde mi primera clase, aparentemente le gustó a los estudiantes que tuve el primer día en la U, porque cuando terminé la clase me acuerdo que les dije, en ese entonces tenía 23 años apenas, les dije que, que yo no iba a ser su maestro, que yo solo estaba cubriendo el espacio, porque en la U es costumbre eso, o sea, al menos en mi universidad pasaba que teníamos a veces un docente dos semanas nada más y después ya llegaba, ¿verdad? Que iba a estar cubriendo el curso completo. Entonces yo les dije que, que ya no, que o sea, yo solo estaba ahí por esa clase y a la siguiente clase iba a llegar el docente real. Y todos, tipo, no, que no sé qué, que yo quiero que sé qué. Y yo, tipo, lo hice en realidad solo para ver qué, qué les había parecido a ellos. O sea, si, si, si les había parecido bien o no, ¿verdad? De esa forma, más o menos iba a tener algo de feedback. Así que, bueno, me alegra saber que todavía les sigue gustando. El día que me digan, no, profe, fíjate que ah no, qué huevo entrar a la clase de usted, pues voy a ver con qué, ¿verdad? Tal vez me pongo la, este, la carita de clown para. Ajá, para irles convenciendo más. Pero bueno, um, sí comentarles que probablemente les vaya a extrañar, no sé. Ya vamos a ver. Mañana le pregunto a mi novia qué hago. Este <laughs> Ok, guys. So, we are going to be talking about the models models and um, idioms. Estos dos temas elegidos por ustedes. Para mañana, por cierto, quiero saber qué otra cosita les gustaría que tratemos, porque ya esto hoy lo vamos a cubrir. Entonces, mañana tendríamos, eh, no sé, si quieren cantar, pues vayan ustedes ya buscando su canción y se la aprenden para mañana. Ya la última, es broma, no vamos a estar cantando. Eh, Soy yeah, algún tema que hayan escuchado por ahí alguna vez, que alguna cosa que se les haga interesante, que quisieran conocer, um, pues la pueden mencionar, no sé. Calixto, ¿tienes algún otro en, en, en el repertorio? O no específicamente ahorita, René? No, uh, Eric. Ya, yeah, eh, me gustaría aprender sobre los phrasal verbs. Phrasal verbs, es el que tenía en mente yo de hecho. Si no decían Ajá. nada, ese les iba a Es un tema, bueno, a pesar de que es algo difícil, me han dicho que es bien oh, interesante. Ya, yeah. es bien es interesante. Es casi como los idioms, en realidad. Así que si les gustan los idioms hoy, pues los phrasal verbs les van a gustar posiblemente hasta más mañana. Solo que voy a hacer lo posible por no usar ese phrasal verb. No sé. Ese. Es break up. Uh, okay. Para los que no saben, break up es el phrase que se utiliza cuando termina una relación. Ok Entonces, ajá, Él ya quebro pues, su novia. Sabe que sabe que. Ajá. El único phrasal verb que me sé bien. Te sabes bien. Sí, de hecho, es el más común en realidad que escuchamos. Hay otro, el make out es otro común, pero ese casi nadie lo usa, la gente no sabe porque a lo que se refiere mañana se lo voy a enseñar. Ok, phrasal verbs, alguna otra cosa porque phrasal verbs es largo, cierto, pero puede que necesitemos o querramos saber de algo más. Jorge, ¿algún tema que nos interese? Jorge Puede un... okay. escribir como lo que Eric dijo. Free, ¿Freeze ¿qué? El phrasal verb. Yes, eso, oh, es sure. toda esa frase. Please. Yes, no Thanks. problem. Phrasal verbs. Son verbos fraseales. Estos eh, son bien interesantes porque se componen de un verbo normal, un verbo cualquiera y una preposición. Y o sea, cuando los ponemos de esa manera. Eh, Ok, ellos pueden llegar a, a formar ¿verdad? Una, un significado diferente. Entonces, y por pues cada. By ¿Sí? the way, como by the way, por, por cierto, creo que. By the way no necesariamente es un phrase. No, o como el que más se usa eh, como en la vida cotidiana, que es el get up, o el ajá. Wake up. Ese sí, ajá, get up, porque get es atrapar, sí, o sea, o ajá, verdad. Tomar, pero up es arriba, so get up es levantarse, get up, sí, levantarse. Pero bueno, phrase Si no se les ocurre ningún otro, yo voy a buscar alguno que se me haga a mí interesante por ahí. Bueno, yo tengo una, 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 este, sin, sin querer distorsionar el, 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 la, el estilo de, de enseñanza de inglés corporativo, pero tal vez, tal vez, no lo sé, si cabe el uso del gonna wanna en Gara. Sure. Yeah, actually tonight I was gonna mention some of that. Okay. Yeah, el gara. In este caso específico, i will el gara, que es una versión más ghetto-like. Um. or oh no, not ghetto. más like street-like street or chill. Yeah, street-like or chill. The style of like saying some things or expressing some some necessities. Pero sí, sí. Lo, lo mencioné por el hecho de que tal vez para hablar el inglés es un poco más natural, ¿verdad? ¿Sí? De casual. hecho, porque yo eso es una cosa que trato de hacer siempre, um, tomar las cosas que están aquí a disponibilidad, ¿verdad? En la plataforma, en la información de corporativo, y mencionar algunos detallitos que pues tal vez ya no estén tan, tan utilizados como los ponen acá, porque pues sabemos que el material de cierta forma es algo ya outdated, ¿verdad? Y hay cosas, que ya, ajá, hay cosas que ya cambiaron, o sea, cosas que ya no se usan de la misma manera. Entonces yes. yo siempre estoy tratando de buscar eso y explicarles cómo sería como de mejor manera. Mayormente, saben que eso me he fijado, que eh, esos eso tipo de detallitos los encuentro más en los cursos básicos. Y pues cada, cada módulo, si me dan dos, tengo uno elevado y uno básico. Entonces, pero en el básico, cada rato encuentro ese tipo de detalles así. Um, en los cuales, o sea, frases que ya no se dicen para nada, o frases que, nun, que nunca quizá fueron así, como por ejemplo, a ver, ¿cuál era una que el otro día estaba yo mencionándoles? O oh, sí, eh, cuando alguien le pregunta, ¿How old are you? Y, o sea, en, en todos los libros siempre dice, I'm 25 years old, y la gente se lo aprende así. Y cuando llega a Estados Unidos, él cambiando. ¿Por qué es 25 years old? O sea, es como si en español dijésemos todo el tiempo. O oh, tengo 25 años de edad. O sea, eso es como bien formal. Entonces, y no es común que la gente lo diga así. Lo más normal sería I'm 25. Y hasta ahí. O sea, no es necesario eh, la utilización, ¿verdad?, de la frase larga. Pero bueno. Um, Modos. Sí, los verbos modales. Sabemos que los verbos modales son verbos que, por lo general, tienden a mantenerse en su forma y los utilizamos para expresar deberes o habilidades. Son como las dos um, categorías principales para los modal verbs. En este caso son estos, los tres, que tienen relación con deberes ¿sí? o, u obligaciones. We use have to, ese es uno de ellos. Have to or has to en el caso de las terceras personas. Must, que se no cambia en absoluto. Or should, see más un infinitivo or plus infinitive, to talk about obligation, things that are necessary to do, or to give advice about things that are a good idea to do. Eso sería una definición bastante sencilla de los um, modelos de estos tres modelos. So you have to, must, and should. Bueno, must and have, um, or have to, are both used for obligation and are often quite similar. they are both followed by the infinitive actually the three of them are followed by infinitive y cuando hablamos de infinitive hablamos de simplemente colocar el verbo que va justo después del verbo modal en su forma base o sea si aquí digo i must go no voy a tener que decir i must um, i don't know en el caso de have to es donde donde viene lo complicado porque si ustedes ponen have to aquí tenemos ya un to ¿verdad? y si yo les digo aquí aquí no es necesario decir I must to go, porque este es un, es un error muy común, ¿sí? El have to lo que pasa es que esa es ya la fórmula, es como cuando en matemáticas teníamos ya específicamente lo que deben colocar ustedes para que salga bien la ecuación, este to es inalienable del have, o sea, debe estar ahí para que funcione, ¿verdad? Es decir, debes o tienes que, have to significa en sí tienes que, um, pero must, But a must to, por favor, never, please, never say must to go or must to run, must to anything that, that you guys have to say with must has to go with infinitive. O sea, el must, y luego el siguiente verbo en su forma más básica posible. So when you say I must go, it means me debo ir. Yeah, I must go. Now, when you say I have to go, or I'm sorry, this is I must go now. Sí, me debo ir ahora. I have to go now means me tengo que ir ahora. Eh, la, el nivel de obligación o ¿no? el nivel... Porque pues eso es básicamente a lo, que, a lo que se refiere, ¿verdad? Obligation. El nivel de obligación, el nivel de responsabilidad es mucho más alto con must. Siempre que ustedes utilicen must, se refiere a algo que es un sí o sí. Like you have to do it. No hay... Que maybe later, que in a minute. No, o sea, el must es ya mismo. De inmediato Ahora. se debe hacer eso que se menciona. En cambio, con el have to, you have a tiny room there where you can like do this or not do this. Sí, you can either do it or not. Así que esa es la, la mayor diferencia que existe. Con should, no vamos a utilizar should um, como una obligación en sí sino que el modal should se utiliza para proveer una, un, un consejo, o sea, una opinión acerca de lo que alguien debería hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, you should go now, sí, deberías irte ahora. No le estoy diciendo andate, no le estoy diciendo um, tenés que irte, sino deberías, es simplemente una idea, ¿verdad? It's getting late, I think you should go now. ¿Qué pasa si yo te digo, you must go now? Si yo, por ejemplo, le dijera a alguien, you must go now. You must go now. Ahí es ya. O sea, esta persona causó un problema. Esta persona, pues, digamos, es un menor que va a llegar tarde y pedimos permiso para que estuviera aquí hasta las 5. Son las 5 y 20. No se ha ido. So, you must go now. Tienes que irte ya. O sea, like, ya. Sal de aquí. Sí. Andate de inmediato. O sea, te tienes que ir ya. Pero con el should. Es solamente un estilo de consejo, un estilo de opinión, ¿verdad? Deberías irte ahora. También puedo decir, I should go now, eso sí, puedo decir, I should go now, pero esto es, es extraño porque eso es como a lo que conocemos como loud thinking, o sea, pensar en voz alta, ¿verdad? Loud thinking. Si yo digo, I should go now, estoy diciendo, debería irme ahora. Es casi como cuando tenemos eso en las, en las, en las series, que los personajes se salen. De su personaje original y empiezan a hacer comentarios acerca de lo que debieron, debieron haber hecho. Así sonaría el decir I should go now. Um, ¿Lo pueden usar? Sí, lo pueden usar, pero no es tan común ni tan recomendable. Sino que el I have to go now es más de una, una conversación regular, ¿verdad? Ok, eso es una, es una pequeña introducción. Ahora, talking about more in depth of, of these two, uh, mainly must and have to. Well, almost. Off, uh, well almost we often used, sorry, this doesn't go here. Era almost always, pero no lo puse así que the We often use must for more personal opinions about what is necessary to do, and have to for what somebody in authority has said it is necessary to do. Okay, esto es otro detalle. El must no siempre va a ser. tan excesivo en la fuerza en la necesidad como eh, lo parece. Hay momentos en los cuales ustedes hacen comentarios acerca de cosas que ustedes deben hacer donde más es mucho más apropiado. Por ejemplo, if I say I must remember to get a present for Daisy, I must remember. Eso es algo como una note to self. Sí, voy a enviarlos ahorita eso. Note to self. Sí, note to self es como o sea una nota para mí mismo, verdad? Note to self. Eh, I must remember to get a present for Daisy. Debo recordar comprar un regalo para Daisy. O sí, comprar. Vamos a entender el get como el verbo comodín, comprar. So I must remember to get a present for Daisy. No estoy así como que mega reobligado, pero como comentario para mí mismo me estoy diciendo, ¿verdad? Debo recordarlo. Porque si solo digo, I have to remember to get a present for, da for Daisy es un poquito más liviana la idea y es un poquito más fácil que se me vaya a olvidar comprar ese regalo pero si uso must entonces es como que me estoy obligando a mí mismo a mí mismo me estoy diciendo I must remember debo hacerlo sí debo recordar el comprar un regalo para Daisy then you have to look after their hair regularly esto es más bien una indicación eh, directa una no obligación, pero sí una indicación con ese tono, ¿verdad? De obligación, de parte de una opinión de un experto. Esto es, por ejemplo, tomado de un, um, like a, a, bet, a, veterinar a, a veterinarian o a vet, eh, que le diga a ustedes, you have to look after their hair regularly, acerca de sus perritos, ¿verdad? Les dice, tienes que eh, pues mirar o, o checar su cabello regularmente, ¿sí? O tienes que estar revisando su cabello regularmente. Entonces, es una, es una indicación que no necesariamente llega a ser una obligación, pero viene pues dada de alguien que tiene conocimiento acerca de esa, de esa área específica. Así que el have to, en este sentido, cuando es una indicación facilitada por alguien experto en, en un área específica, llega a ser un poquito más eh, intenso, digamos, pero cuando, es, cuando funciona en forma de indicación. En cambio, el must, cuando lo digo como una not to self o una idea para mí mismo, llega a tener un nivel un tanto más bajo de obligación que el have to, sí. Um, pero eso es en esos casos. O sea, el, 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 el have to va a ser mucho más fuerte cuando viene de parte de un experto y el must va a ser más suave. Cuando viene de mí mismo, cuando lo digo yo, o sea, como que debo hacer esto, o sea, porque me lo estoy diciendo a mí, ¿verdad? Pero si yo le digo más a alguien más, ahí sí, ya es una obligación estricta, es como un 100% de que eso lo tienes que hacer de esa forma sí o sí. Ok, then we have, um, have to is more frequent in conversation. Eso es otra cosa común, porque pues suena feo que ustedes todo el tiempo le estén diciendo a alguien, Um, you must clean your house, or you must do your dishes. You must uh, watch this movie. You guys are providing obligation for people all the time. Si ustedes están todo el tiempo diciendo you must, you must, you must, entonces no es tan común que se utilice must en conversaciones. Es mucho más común que utilicemos el have to. Ustedes le van a decir a alguien, Oh, you have to clean your house. Tienes que limpiar tu casa. You have to watch this movie. Tienes que ver esta película. Es una indicación. Dirección, yeah? Um, so you have to take a bath. Si ustedes le dicen a alguien, you must take a bath, ahí le están obligando, ¿verdad? Están diciendo, debes bañarte. Pero el you have to take a bath, tienes que bañarte. O sea, ya como que, ah, ¿verdad? O sea, aquí se siente. Entonces, yeah, you have to. Um, must is used more in formal writing. For example, in written notices. Must es mucho más común para Obligaciones públicas. Cuando, por ejemplo, tenemos ese tipo de signs en los cuales se indica, ¿verdad?, lo que un grupo de personas o el público en ese, en ese lugar específico debe hacer. Tenemos el ejemplo: Passengers must fasten their seatbelts. Esto sería una indicación en un avión, ¿sí? Los pasajeros deben abrochar sus cinturones. So, passengers must fasten their seatbelts. Entonces, must va a ser eh, más. It's an yeah. order. Yeah, it's an order, but sería mucho más apropiado porque no es una orden directa. Es una orden en general. Entonces, por eso es que se utiliza más el must. Si hey, yo te... Okay, I have a question. In the mm -hmm. case, for example, my boss say me, uh, "Renee, you must come early to job, for example. It's because you, 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 you have uh, been coming late to work, so he is ordering you if not, if you don't uh, get to work earlier, then you're fired, because <laughs> it's an obligation. If he tells you you have to come to work earlier, then in that case it's like an instruction. Like I mean, I've been noticing that you come home, you come to work a little bit late, but you know I invite you to come early. But if he tells you, you must come to work earlier. That means that you have. I mean, you, you must be there. If you don't, if you're not there earlier, then you're out. Okay. Mm -hmm. okay must is for following instructions, specific instructions. For must is for obligations. Obligation. Obligations. Obligations. Yes. Yeah. And have to is more for like instructions or directions. Okay. Recordemos nice. que directions en inglés se refiere a indicaciones, sí. No se, no se refiere a direcciones como de ir aquí, ir allá pero see, sí, must is for obligations, like something you have to, when people tell you like in your face, when they tell, when they tell it to you, it's like an obligation, when they tell you like in public, as I was mentioning here, like it's a, a public sign, it's more valuable, porque pues sería feo, ¿verdad? Eh, y por lo que les menciono desde el principio, que el have to tiene un Un pelín ahí como de mayor apertura, como más permisivo. En cambio, el must invita al público a que lo haga. O sea, invita de una forma un poco obligada. No te van a obligar quizá, así como que te van a poner un, un una warrant o algo, ¿verdad? Para que lo hagas. Pero pues por bien común, you have to, like you, you must. Eso es lo complicado con esos dos. Yo siempre los uso así, have to and must, para explicarlos entre sí. Pero eh, ese es el punto, que el must es para obligaciones, para cosas que sí se tienen que hacer y por eso se coloca en, en los eh, rótulos públicos, porque pues el resto de las personas lo deben hacer, tú también debes hacerlo. entonces no, en ese... tiene, no tiene margen de negociación. Exactamente. Ajá, right. el, el must, o sea, no, 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 no hay... Cuando, te, cuando se usa de esa forma, ¿verdad? Así como una indicación directa. En, en el caso que sí, es cuando yo me lo digo a mí mismo. Like, I must remember, I must go, I must... Cuando me lo digo a mí misma y es como que, ajá, puede que en cinco minutos ya me dé hueva y ya no lo haga. Pero cuando es hacia alguien más, el must vaya así para ponerlo directo. El must es como el verbo que se utiliza de parte de los padres hacia sus hijos. Sí, o sea, la, 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 la orden que le da el padre a su hijo se debe cumplir. En cambio, el have to es como la orden que le puede dar, por decir algo, un maestro. O sea, el niño, si es rebelde, no lo va a hacer, pero si es rebelde y el papá, pues también lo quiere disciplinar de forma correcta, ahí sí, ¿verdad? Que lo va a hacer. Y aquí tenemos un ejemplo, de hecho, que se refiere más o menos a eso. Um, there is something very important about must and have to. The positive forms are very similar in meaning, but the negative forms are completely different. Esto es una cosa que, o sea, tiene también relación en el caso de cómo más o menos se van a utilizar o entender, verdad? When you say you mustn't forget, here it's you don't forget. You have you have no choice. You mustn't forget. So one example would be you mustn't forget. Oh, come on. 9-11. Um, for Americans, you mustn't forget 9-11. Si no debes olvidar el 9-11, significa que o sea, eso es algo que nadie va a, va a olvidar. O sea, todo mundo va a recordar el 9-11 or 9-11. So you mustn't forget. Es algo que nadie, nadie, nadie debe obliga, olvidar bajo ninguna circunstancia. In the case of don't have to, if you don't like him, you don't have to see him again. There is no obligation to see him again, but you have a choice. So you don't have to forget um, to do the dishes, but you can. It's possible. You can forget. But I mean, it would be advisable that you don't have to, um, to forget. So the same goes here. If you don't like him, you don't have to see him again. So you're not obligated. Yeah. In este caso, si alguien dijera, you mustn't see him again. Es que si alguien no te gusta, de inmediato no lo tienes que volver a ver en tu vida. Si alguien te dice, you mustn't. O sea, es que ya estás obligado. Si lo ves, eh, cárcel. ¿sí? Entonces, así sería como se debería entender, ¿verdad? En cambio, cuando está el, you don't have to, es como que, pues, si quieres verlo, lo puedes ver, pero no tenés que. O sea, no estás obligado a verlo. But if, if you use must, en ese caso sí, ¿verdad? También aquí, si dijera, you don't have to forget that we have a party next Sunday. Sí, o sea, no tienes que olvidar que tenemos una fiesta el próximo fin de semana. Aunque si se te olvida, pues se te olvidó. O sea, ¿ya qué? Se te olvidó. Pero si alguien te dice, you mustn't forget we have a party next Sunday. ¿Sí? O sea, no tienes que olvidarlo porque vos sos el del pastel. Y si se te olvida, pues no va a haber pastel. Así que ahí está el detalle, ¿verdad? You mustn't es cuando aquella persona está obligada. O sea, tiene que hacer eso si no se arruina eh, el detalle. Ok, now here's an example you can remember. Este es el ejemplo que del que les hablaba ¿verdad? en el cual se ponen ambos en el, como en el mismo contexto para poder entender cómo eh, marcan la obligación. in a non-smoking area, you mustn't smoke. so when there is a non-smoking area, you mustn't smoke. like, not at all. not a single, uh, single cigarette must be lit. but in a smoking area, you don't have to smoke, but you can if you want. Así que ahí está, ¿sí? O sea, el must sería un 100% de obligación, en cambio el have to sería un 70%, ¿sí? Ahí, o sea, pues hay, un, hay room for, for failure en, en el caso del de have to. Bueno, con el should, una vez más, ahora volvemos a hablar un poquito acerca del should, que lo dejamos olvidado por ahí atrás. Yo sé que Calixto también quería, ¿verdad?, que mencionáramos el should. Pues el should, en estos casos específico, específicos, eh, vamos a regresarnos a esta. Por ejemplo, aquí podríamos decir, You should or I should remember. No, ahí sería you, you should, you should. Entonces sería una indicación que alguien más me da. ¿sí? You should remember to get a present for Daisy. Esto, por ejemplo, ¿cómo podría surgir una, una frase como esta? Pues el año pasado fuimos al cumpleaños de, al cumpleaños de Daisy y pues, yo era la única persona que no traía, eh, traía un regalo para Daisy. Así que mi amigo me dijo, Hey, You should remember to buy a present for Daisy. Para que no te pase lo mismo que el año pasado, deberías recordar comprarle un regalo a Daisy. Así que para eso utilizamos el should. O si no, por ejemplo, you should, aquí, you should um, look after the hair regularly. O sea, la indicación de parte de un experto me dice, ¿verdad? Deberías revisarles su cabello regularmente. ¿Por qué? Pues es probable que antes, en algún momento, ya el perro tenía. Um, tenía lice entonces y pues tuve un montón de problemas, verdad, a raíz de las pulgas que el perro tenía, así que el vet el me dijo you should look at their hair regularly o sea, deberías checarle el pelo más a menudo en esta específicamente no deberíamos cambiar nada, porque si ponemos aquí por ejemplo, passengers should fasten their seatbelts, esta opción de los pasajeros, o sea, y ahí pues el pasajero verá, verdad, si quiere o si no quiere pero, well, en, en, o sea, en indicaciones públicas, la mejor va a ser siempre must. You must do this. You must, for example, you must wear a mask when you are, like, um, in a store. Si sí, debes utilizar una mascarilla cuando estás en la tienda, por el bien público, por el bien de los demás. O sea, tal vez a ti no te importe, pero el resto de personas pueda que tengan eh, la necesidad o el deseo de que tú lo hagas, y por eso mismo, como les digo, por el bien público, es la, la indicación de que lo debes hacer. You must. Ok. ¿Alguna duda que nos haya quedado con el have to, con el must or should? Lo más eh, importante. Sí, como para resumir, uh -huh. el must es como que obligación 100%. 100%. Eh, o sea, que no se puede negar. Uh -huh. No se puede como, no, no hay opción negociar. para no hacerlo. Uh -huh. Ajá, no se puede negociar. El have to es como que, o sea, es una instrucción que debería hacer, pero uh -huh. si yo quiero, lo hago, si yo no quiero, no lo hago, y el show viene siendo como solamente una recomendación. Un advice, ajá, un consejo nada más. Oh, es me... más bien un consejo. Entonces, ese es el punto. Ahora, con have to, existe ese, ese como balance, ¿verdad? En el cual es una obligación, es cierto que es una obligación. Si tú no haces lo que te dijeron cuando alguien te menciona have to, es muy probable que vayas a tener problemas. Pero el problema tal vez no sea tan grave como el problema que tendrías si fallas en cumplir en algo que te dijeron con must. Entonces ahí es donde, donde cae ¿verdad? el detalle. Si alguien te dice you have to wear, um, I don't know, a black shirt for tomorrow. Si tienes que usar, debes usar una camisa negra mañana. Pues, o sea, tú te pones un azul y el resto de personas están usando una negra, te vas a ver mal. Entonces es como que, ok, <laughs> pero diferente. Si te dicen, you must bring the ticket to enter to the party. Si debes traer el, 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 el ticket, la entrada, para poder tener acceso a la fiesta. Si no llevas el ticket, pues no entras. Entonces ahí está. O sea, en el, en el, en el have to, pueda que lo hagas, pero o sea, o que no lo hagas más bien te vas a ver mal o vas a pasar un mal rato pero tal vez no sea tan drástico como si fallas a una indicación que se dé con must, entonces el must por lo mismo, verdad, es a hundred ok ok, thanks, very good bueno, si ya Calixto se da se da por, por eh, eh, ¿cómo se llama? por complacido pues ya estamos, él era el que quería así es que ahí está, ahora vamos con los sí. idioms, este era el, el otro, verdad Okay, so idioms. I have a list. Tengo todo este montón. No se los voy a mostrar todavía todo, voy a ir uno a uno. Sí, pero ahorita ya vamos a terminar, solo vamos a ver como cuatro, creo. Okay. A dime a dozen. A dime a dozen is not as common now. It used to be very, very common. This one is one that people use mostly in the West Sonora or Western some of the U.S., mostly for like California and Washington, it's not as commonly used like in New York or places like that. Um, but a dawson, what do you guys think it is? a No idea what what a diamond dawson can mean. Okay, a dawson is a medium used when you are referring to. En español, en realidad no, no sé si exista una, una referencia exacta. But a time a dozen is used when you're talking about something that is too regular. Like it can be that, but it's not special. There is 12 more like it. A eso se refiere. A time dozen es como un 10 en docenas, ¿sí? No sé cuál podría ser un, un, un dicho en español para reemplazar eso. La verdad es que no recuerdo ninguno. Pero a Daimat Dawson a eso se refiere, ¿sí? O sea, uno de docenas. El, bueno, el mar está lleno de peces, podríamos decir. Más o menos algo así podría ser. Sí, o sea, hay. hay sí, como miles. la icónica frase de hecho de eh, Solo hay uno en mi clase, algo así que dice. Ah, en, en este caso específico de Daimat Dawson es al revés. A a Dime no. Dime Dawson se refiere a que hay un montón de esto, ¿sí? Cuando, ah, o sea, por ejemplo, un un o sea, lo contrario ajá pero uno sería, entre lo un millón. sería lo contrario no es uno en un millón o sea hay un millón uno. y tú te mueres por uno Eric uno entre un millón sería uh -huh. o sea sería como eso a Eric se lo pudiesen haber dicho Sí, a Eric se lo pudiesen haber dicho I'm mean, shy. she's a dime a dozen sí, o sea eso podría ser verdad si le decimos acerca de una persona ella es una y hay tantos como ella sí so she's a dime a dozen um, el caso de, por ejemplo, un corola. Yeah. You see a corolla, ¿ya? ¿Ves un corolla? Es a dozen dude. Entonces sería, es uno de tantos, hay tantos corolas, o sea, no, es, no eres especial porque tienes un corolla. Um, so, hay más peces en el mar también. Ajá, o sea, ese podría ser, pero el problema es que ese es más relacionado con cosas de sentimientos. O sea, yo creo que usted tirarle a Eric quiere. Y yeah. yo ya estoy cansado que le hagan bullying a Eric. Ya yeah. mañana yeah. nadie me toca al niño. Yo okay. también estoy cansado de que la hagan bullying a Eric. Ajá. No sé quién es Eric. <laughs> Eric se sale del grupo lentamente. <laughs> Inserte Eric indignado. Ok. Um, so, a dime a dozen. Sí, se refiere a eso, ¿verdad? A hundred civic. Oh, my God. It's a dime a dozen. Sí, o sea, es uno entre tantos. Hay tantos civics. No solamente es ese el especial. Now, if, it, if it's Mauricio Funes uh, Ferrari, that's... Not I'm awesome. That's in a I'm dozen, That's an special case. Okay, talking about beat around the bush. Ese va a ser el último. Ya después de ese nos vamos. Y vamos a tener toda esta, oh oh, esta otra lista para mañana, junto con los phrasal verbs. Okay, um, beat around the bush is something that you do when you don't go straight to the point. When you start trying to provide like explanations or meaningless explanations. So, you're telling me that you came late before because there was a girl selling mangoes on the corner, um, but she apparently broke up with her boyfriend. And after she broke up with her boyfriend, or she broke up with her boyfriend because they were having issues since like 2010. Um, so, yeah, providing too many details or too much explanation to something. You say, I missed the bus. All right. I, I missed the bus. That's what happened. Entonces, beat around the bush se refiere a, a dar demasiadas explicaciones. O sea, de, stop beating around the bush. O sea, cuando alguien está explicando demasiado acerca de algo, ustedes le pueden decir, ¿verdad? Stop beating around the bush. O sea, ya no, no sigas diga, si lo decimos directo, deja de pegarle al pasto o de pegarle a, al ah. cómo era esta cosa. Sí, como no andes con rodeos. Sí, sería no andes con rodeos. Lo que pasa es que el Bosch, es que se me olvidó a lo que se refiere en español, es arbusto, arbusto, eso, arbusto. Entonces, Beat around the Bosch sería como de, ajá, andar con rodeos, estar explicando una cosa y otra y no llegar al punto principal, ¿verdad? De lo que yo quiero decir. Entonces, stop beating around the bush, Ya deja de, dar, de andarte con tanto rodeo y dime qué pasó. O sea, porque lo que le estaba diciendo, ¿verdad? men llegó y le dijo: No, es que había una muchacha en, el, en, en la esquina vendiendo mangos, pero que terminó con el novio porque tenían problemas de hace 10 años. Y, o sea, demasiadas explicaciones solo para decir: Me dejó el bus, me dejó el micro. viene tarde porque me dejó el micro. O sea, no era necesario tener que explicar todo lo demás. Okay, so the rest of them, the rest of those um, idioms are going to be due for tomorrow. Once again, thank you guys very much for your time. Thank you very much for um, your comments, actually. That was that was great. Um, and yeah, I'll be seeing you guys tomorrow for our last night here together. Um, if you want to bring anything special, you can do so. Si quieren, no sé, tener su botellita de algo por ahí alrededor, no problem at all. La última clase. I will do myself. <laughs> es que yo sé que Wendy quiere que eso suceda. Es que de a yes, está yes. Por eso traje de ese chaval esta vez para que no sepa qué es. Ajá. yo un rojito <laughs> de los rojitos voy a usar yo mañana. No hay <laughs> <laughs> Ok, chicos. Muchas Gracias por su tiempo. Y I'll be seeing you tomorrow. Then. Bye. Okay. Good night, right. chicos. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.